Bueno dijo que si algún diputado de su organización se doblega ante esa propuesta indecente, será expulsado del partido con la calificación de traidor. No sé lo que están ofreciendo, lo que sí sé que los ministros están llamando a legisladores para tratar de sobornarlo y comprarlo. Eso es un atentado contra la República Dominicana y el responsable de eso es Danilo Medina. La presidenta del partido Opción Democrática, Minú Tavares, habló de que hay rumores en el Congreso de asignación de obras del Estado y de candidaturas para los congresistas que decidan por la reelección de Medina. Si no hay los votos, ¿cómo es que lo piensan hacer? O sea, solamente corrompiendo. Y esa es la peor de las corrupciones. Porque es una corrupción que atenta contra la Constitución, contra los valores democráticos. Tulio Jiménez, diputado reeleccionista, dijo que la reforma constitucional pasará sin tener que comprar ningún congresista. Y va a ser bien votado. Vamos a tener votos, más votos que lo que esperamos. No hay que comprar a nadie. Jamás. Eso ya no se usa en este país. Danilo ha democratizado la política de este país. Máximo Castro Silverio, parlamentario del Partido Reformista, observa con preocupación el proceso en el que está envuelto el PLD. Es una situación de dificultad que si no se ponen de acuerdo, pues realmente no le veo perspectiva. Ernesto Trinidad, Informativos Teleantillas.